Y pues bueno, regresamos, vemos cómo prácticamente el equipo rojo se enfrentará contra obviamente el azul, que será entre Royo Yoba contra Lionheart y Arcángelos. Ahora sí que equipos que presentaron, que ganaron en las últimas dos sets de las partidas pasadas. Pues vamos a ver qué nos pueden manejar o qué nos pueden mandar en este momento, porque vemos a prácticamente al equipo pues azul un poquito más precipitado, mientras que el rojo está manteniendo un dominio más claro en el stage. Vemos como en este momento Lionheart pierde su primera stock y pues lleva una pequeña ventaja el equipo rojo. Otra vez vemos aquí Ova buscando la manera de gimpear a ese Villager, pero Villager es un personaje muy difícil de gimpear con ese regreso tan bueno que tiene. Pues estamos teniendo, pues como le comenté, una partida bastante agresiva, bastante precipitada de parte de los 12 equipos. Vemos aquí el Ner cómo conecta a Ova y termina con ese ataque de parte de Villager, termina con la primera stock de rollo. Y pues vemos ahí Ova ya en un porcentaje muy alto, igual que Lionheart, tenemos una ventaja clara del equipo rojo. Vemos aquí el forward smash que sí logra conectar a Lionheart y termina con la segunda stock de rollo, perdiendo así una clara ventaja que tenían en ese momento. Pero vamos a ver qué sigue desarrollando, porque con ese up smash será suficiente para acabar con la primera vida de Ova. Pues tenemos ya una partida un poco más pareja, tenemos pues más cantidad de stocks de parte del equipo azul, pero vemos que ya están en un porcentaje también relativamente alto. Vemos aquí el equipo azul ya buscando la manera de poder concretar, terminar con las vidas, pero Rollo dice que no, y ese up smash será suficiente igual para terminar con la segunda stock de Lionheart. Tenemos una situación bastante even, bastante pareja de entre estos 12 equipos. Estamos viendo aquí pues ya cada equipo por su lado, pero vemos cómo le hace ese doble hit con el árbol y la hacha para poder aumentar a porcentajes ya rojos a Rollo, y vemos como Lionheart se equivoca con ese forward smash y termina matando a su propio equipo. Pues estamos presenciando igual la partida pues bastante buena. Ova ya terminando con la vida de Lionheart y se queda un 2 contra 1 del equipo rojo contra el equipo azul, que en este caso el personaje que se queda es Palutena, con el buen reset que lo está controlando en este momento. Y vemos aquí como el gordo pues prácticamente le evita poder continuar con su combo, su cero, pero vemos como aquí carga muy bien su mazo, generando una presión increíble para lograr conectarlo de una manera buena y terminar con nuestra primera partida. Y bueno, vemos aquí que un cambio de personaje de parte de Rollo, a pesar de ser el equipo ganador, decide realizar un cambio de personaje de la planta piraña a Hiro, mientras que el equipo azul se va a mantener con los mismos dos personajes que tienen en este momento. Y pues vamos a ver qué nos sorprende, porque en esta ocasión deciden irse al Pokémon Stadium, un pampa igual bastante grande para poder jugar una partida de dobles. Bastante bueno, vamos aquí a Rollo conectando el forward smash, que pudo haber sido muy crucial para Lionheart, pero no consigue más que un buen daño. Y venos aquí pues generando Ova una presión bastante buena con los forward smashes y ese mazo, que logra conectar y castigar de una manera impresionante a Lionheart para terminar con su primera vida. Vemos aquí el bounce haciendo efecto para regresarle ese giroide a Villager, y pues mantenieron una ventaja bastante favorable, pero Lionheart responde muy bien con enterrando a Ova para poder castigarlo con ese forward smash. Pues vamos a ver cómo se va deparando esto, porque tenemos una partida bastante pareja. Tenemos a prácticamente los dos equipos con 5 vidas ya nada más. Ya los dos personajes de cada, bueno, un personaje de cada equipo ya tiene un bastante porcentaje. Vemos aquí cómo salvan a Lionheart con ese Nair, porque ya estaba más dormido por el
Snooze de parte de Hiro, pero pues vamos a ver qué nos puede sorprender en esta ocasión. Vemos al equipo azul que ya está tomando una postura más, más fuerte, teniendo un mejor control de escenario y castigando de una manera increíble, pero aquí con ese error crucial que va a terminar con la segunda vida de Lionheart, pero vemos como Arcángel está tanqueando de una manera increíble, que ya tiene sus 3 stocks todavía y con un porcentaje pues relativamente alto para el tiempo que ya lleva esta partida. Aquí vamos a ver cómo va a responder el equipo rojo ante esta ocasión, porque vemos aquí el Kaboom que va a ser suficiente para terminar con la primera vida de Arcángel y disminuir o generar un poquito de más ventaja de parte del equipo rojo. Vemos aquí Ova regresando de una manera bastante buena, mientras que Royo lo está cubriendo también muy bien en su orilla para poder regresar de una manera muy tranquila. Ova igual generando la presión de hace rato con el mazo. Vemos que en esta ocasión no logra conectarlo, pero otra vez vuelve a generar presión y logra conectar el mazo de nuevo para terminar con la vida de reset. Y pues tenemos la partida ya más controlada. Vemos a Royo regresando de una manera increíble, que duerme a su equipo, pero no se despierta con un macho bastante bueno. Tenemos otra vez un 2 contra 1. Arcángel contra Royo y Ova. En esta ocasión tenemos una clara diferencia de 2 stocks arriba. Royo ya con un porcentaje relativamente alto que se puede ir en cualquier momento, pero pues la bomba pues complicada que logre conseguir ese comeback, pero no imposible. Recordemos que en este juego puede suceder todo para poder conseguir un buen comeback. Vemos a Reset que lo está haciendo bastante bien. El equipo rojo pues me parece un poco extraño que estén dejando jugar uno contra uno, mientras porque Royo está buscando pues bustearse en cualquier momento. Vemos aquí como lo está haciendo, dejando prácticamente a Ova trabajando solo contra Arcángel. Está buscando ya el Accelerate, el Psychop y también el Bounce, pero no va a ser suficiente para terminar con la vida de Arcángel, Buscando aquí el Ope Royo, no lo consigue y castiga de una manera muy buena para terminar con la stock con ese Ner Arcángel. Y tenemos una partida ya un poquito más viable. Vemos aquí el forward match que logra protegerse de una manera bien reset, pero ese side BC lo manda a volar, buscando aquí otra vez el mazo, lo conecta y se termina la partida. El equipo rojo avanza prácticamente lo que ya sería loser quarters, a mi parecer, a la ronda 7, porque pues prácticamente se va a quedar este equipo a seguir jugando en el stream mientras que esperamos al siguiente.